Nuestra próxima invitada, tenemos que hacer una fe de rata, porque nosotros no estamos en el negocio de malinformar a la gente, y cuando, bueno, alguien dice una información equivocada y nos corrigen, nosotros en vez de ponernos guapos, lo que hacemos es que lo agradecemos. Claro que sí. Y lo aclaramos a tiempo. Entonces, a propósito del tema de la ley de alquileres que estaban hablando, nos dice nuestra queridísima Elizabeth Martínez, un saludo para ella, que aunque estuvo aquí sigue en sintonía, que los que cobran ese más uno son agentes de la secreta. A propósito del depósito que hablaba Héctor Luis Mejía, los agentes formales cobran dos depósitos, un mes que corre, siempre por adelantado, más gastos legales. Y así el cliente no pierde el más uno, ya saben, esa es la importancia de que todos los agentes estén regulados. Gana el que va a alquilar o el que va a comprar, y gana el que va a vender, claro, o el que va a alquilar también. Pero sí, ahora vámonos con el segmento preferido de muchos de nosotros, Tu Propio Camino, y está con nosotros, presenta Jenny. Ay, sí, Eliana Rodríguez. ¿Cómo Aurora estás? García. Aurora García, muy bien, me encanta Aurora García. Súper buenísimo, Aurora García, quien es... quien es creadora de la tienda online y sus accesorios artesanales, que tenemos dos. Hoy bien, sí, exactamente. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, y felices de tenerte aquí. Cuéntanos muchas un poquito gracias acerca de tus creaciones. Bueno, todas mis joyas son bastante peculiares. Esa es la temática del negocio. Todas son moldeadas y pintadas a mano. El diseño que más le encantan a mis clientes son los de joyería personalizada de mascotas. Me envían una fotico de su perro, de su gato, su pajarito, el animal que prefieran. Y yo lo moldeo y lo pinto totalmente igual. Y como somos locos con los animales, o sea, todo el mundo le encanta. O sea, que lo que más funciona son las mascotas. Se podría decir así, pero también tengo mucha variedad de accesorios. O sea, diseños así muy únicos, la verdad, muy peculiares, como había dicho. Que la verdad elevan bastante los outfits, porque como sabemos, las joyas son fundamental para cualquier outfit. Entonces, esa es la idea. ¿Tus aretes son los de los que haces? Sí, igual que el collar. Ah, eso no lo veía. ¿Y cómo tú te diste cuenta? Por ahí tú tienes el mar y a Monteplata también. La sí, todo completo. Samaná y Monteplata. Sí, ahí. Exactamente. ¿Cómo tú te diste cuenta que esto podía ser un negocio, o sea, un emprendimiento para bueno, ti? Bueno, la verdad a mí siempre me han encantado las cosas bellísimo, peculiares. Bellísimo. Pero yo no... ¿Pero son una paleta? Sí. O sea, un aretico para... De paleta. Oh, hay para, de llaves. Para los que nos ven en YouTube... o los que nos escuchan en la radio, estamos viendo en nuestra transmisión ahora mismo unos aretes muy bonitos. ¡Wow! Esos son los personalizados. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un llavero. ¡Ah! Yo voy a hacer un llavero. ¡Ay, pero qué chulo! Sí. Mire, de los perritos, pero muy bonito. Exactamente igual. Exactamente sí. Igual. Me fijo mucho en los detalles, la verdad. ¿Cómo, ¿cómo tú te diste cuenta que esto podía ser un negocio? La verdad fue como algo muy random, porque yo veía mucho en Pinterest joyería así súper linda y yo quería encontrar una tienda aquí en el país que me la vendiera, pero no encontraba. Entonces yo dije, bueno, ya que yo soy tan ágil con la manualidad, déjame hacerlo yo. Yo lo hacía para mí, pero a mis amigas les encantaba verme con joyas así. Yo dije, bueno, para ganarme un dinerito extra, déjame yo crear un Instagram. Y eso, comenzó todo así como muy... fluyó, ese fue el punto. Creció así a lo random y me encantó. Pero lo más importante es saber cuándo tú descubriste que tú eras artista, que podías pintar, que podías... Desde pequeña. Que tenías esa memoria fotográfica y esa capacidad de calcar la realidad. Bueno, la verdad es que yo llevo ya el talento en los genes. Mi familia, o sea, la mayoría de mis tíos son así artistas, dibujantes, de todo un poquito. Entonces, ¿y hay alguno famoso así? No, lastimosamente, pero tienen mucho talento, la verdad. Entonces, desde pequeña yo siempre he sido muy diestra dibujando, haciendo manualidades. Siempre me ha encantado. Entonces, para mí, en verdad, fue algo exactamente... Miren, eso es un joyero que estamos viendo ahora mismo en pantalla. En forma de bizcocho. Exacto, para que te digan. Qué belleza. Un mal día y creen que le ponen un diente. Sí. No, yo no puedo llegar con hambre a mi casa y ver eso. Le pego el diente. Una pregunta, ¿qué tipo de materiales usas? Porcelana fría. Es muy parecida a la arcilla, lo único que la porcelana se seca al aire libre. ¿Y tú qué estudiaste? Porque para tener esa habilidad, no es que, porque mira, oye, me dio una cosa que te voy a decir. Ingeniera, Dios no me puso esa habilidad y yo no sé hacer ni una casita. De que, dibujando, no, Dios no me puso ese talento. Bueno, ajá. Relacionado al arte, nada. O sea, yo aprendí por mi cuenta. Carita era autodidacta. No, exactamente. O sea, tiene más mérito todavía. Muchas gracias. Actualmente estoy estudiando mercadeo, que es justamente para eso, no, para claro, yo poder impulsar más mi negocio, hacerlo crecer más y así. Wow. ¿Y cómo empezó tu relación con ese tipo de material?
de saber cómo secarlo, de cómo aplicar los colores y todo eso? Bueno, yo al principio nada más encontré un solo tutorial como de ese tipo de joya en YouTube, que era de los aretes de bolones, que fue mi primer diseño. Y ya por ahí, o sea, yo comencé a probar cosas diferentes, como inventar. O sea, todo, o sea, si esto se puede hacer, yo puedo ver si puedo lograr aquí. Claro, mezclando cosas, o sea, probando diferentes técnicas también. Y así fue fluyendo todo. Y por los videos fue que llegaste, por ejemplo, a utilizar lo que dijiste de la porcelana fría. Sí, o sea, yo quería saber qué madera era, porque yo no lo entendía, claro, muy bien. Entonces ahí fue que yo me enteré que era porcelana fría, pero también yo veía que usaban arcilla, pero okay, no me funcionaba muy bien ese material. Me quedé con mi porcelana. Muy buen trabajo. Mira, entonces, ¿cómo fue creciendo el negocio? Porque claro, imagínate, los primeros bellaveros, que son hermosísimos, uh-huh, ¿cómo se fueron comercializando? Porque lo primero es saber cómo está el mercado y a cómo lo vas a vender. Exactamente. Claro. Yo inicié el negocio hace casi ya 3 años. Uh-huh. La verdad, inicié sin experiencia. Y yo fui, se podría decir que gestionando todo con los pocos conocimientos que yo tenía, investigaba un poquito en YouTube de cómo, tú sabes, implementar alguna estrategia de marketing y cositas así, pero la verdad es que, o sea, es que yo siento que todo ha ido fluyendo como muy bien. No, y que creo que fluyó también en la calle, porque me imagino, no sé, tú caminando, alguna gente te dice, ay, que no sabes, sí, ¿dónde tú? Ah, no, hago yo. Exactamente, ya me pasó el Instagram. Sí, me pasa automática. Mucho. Uh-huh. Es cierto. Y en la universidad, ¿cómo te ha ido? Porque entonces también tú eres la mejor modelo de tu, claro, de tu propia creación. A ellos les encanta. Inclusive yo estudio en UNIBE y la universidad tiene una parte que es de emprendedores, se llama CIDE. Y ellos todos los años hacen como una pequeña convocatoria para que las personas que tengan su negocio, entonces, participen. Y ellos ahí seleccionan algunos negocios. Yo fui una de las seleccionadas. Me ofrecen mentoría así como particular, o sea, me dan como mucho también talleres. Son cosas que me están ayudando mucho a hacer crecer el negocio actualmente. Porque ya tú tienes un negocio. Exactamente. Inclusive ayer había una exhibición, se podría decir así, una feria de todos los que estamos participando en el CIDE. Algunos tienen aplicaciones y cositas así. Y como yo tengo pues mi negocio de joyas, yo lo que hice fue que básicamente era como un bazar, se podría decir así. Si tú no tienes como el producto en físico, ya ellos lo que hacían era presentar a las personas su negocio, en qué consistía su aplicación y cositas así. ¿Cuál, wow, ha sido la petición más jocosa que te han hecho? O sea, como en diseños así, ajá, peculiares. Sí, sí, peculiares, la gente inventando. Uh-huh. Mira, yo quiero 2 nalguitas. Exacto. La verdad es que sí, me han hecho uno en verdad muy, muy exótico. Acabo de darle. Que fue el de la parte masculina. De hombres. Mira qué bien. Ajá. Mira qué bien. Soltera. Fue la chácata, inclusive, que me pidió ese diseño. Ay, la tiró para adelante. Qué novedad. Ya, para despedida de solteras también. Exactamente. Qué novedad. Y lo hiciste. Lo hizo. Claro, lo hice. Claro, pagaron. Te encantó. Pero te mandaron la foto original. No, o sea, yo... No. Bueno, es una pregunta, ¿verdad? No, o sea, espérate, miren, señores, ven acá. Claro. Espera, buen internet. Permiso. Ella enseñó que había un perrito y se mordió de ahí, tomaba la idea y hacía la llavera. ¿Verdad? Míralo ahí. Exacto. Entonces yo dije, eso ok, no van a poner. Te van a poner, mira el perrito, mira ahí, el llavero al lado. No, ella lo que el me perrito dijo era la idea que quería y ya que tú yo pudiera. Ahí, exacto. Que ¿tú lo hiciera como yo consideraba. Porque okay, ella sabe que yo hago accesorios personalizados. O sea, ok. En verdad, ¿tú fluiste? Todo lo que quieran yo lo hago. Tú eliges. Todo. Exactamente, yo elijo. Muy bien. Esto va peor cada vez. No, claro. Y ya de ahí sí. Porque quiero saber algo. ¿Lo hiciste en alto relieve? Ah, pues. O sea, sí, porque puede ser. O estuve. Ah, sí. Súper bien. Ah, bueno. O fue cilíndrico, fue. No, 3D. No, porque fue quiero 3D. Saber, los diseños pueden ser 3D. Sí, fue 3D. Exacto, fue 3D, señores. No era que estaba, no era como los llaveros, porque los llaveros lo hemos visto y son hermosísimos, sí, pero son 3D, ser... los llaveros. Ah, también. Los llaveros y son 3D. De o sea, de cara, por ejemplo, que yo te diga que el papá. No, rostros, ya rostros. Ahí no me meto. Ajá, pero son más complejos. Exactamente, ya los animales. Animales son diferentes. Exacto. Más para poder hacerlo. Pero, ¿dónde se te puede conseguir a través de las redes sociales para esos pedidos especiales para las despedidas de solteras? Ya saben, despedidas de solteras para cumpleaños. Usted tiene un regalo que las madres siempre van hablando de su bebé. Hagan fotos de sus bebés para que se lo lleven de llaveros. Ahí están. Lleven fotos lindas de su bebé y se lo ponen. Bueno. Wow, pero maravilloso. Me pueden conseguir. Muy en lindo. Instagram. En todos los sí. Mira, ¿cómo? Ahí están, mira, si yo fuera aquí, Jenny, dije, tomándolo a ustedes 2 de ejemplo, si estarían ahí como, aquí está Charlene y Juan.
¿Pero tus redes sociales? ¿Otra vez? Bueno, me pueden conseguir en Instagram como isus.bisutería, en TikTok como isus.bisutería7. Mira, Maribel, para todos los gustos, los colores. Exacto, ya saben. Para los gustos, los colores, la verdad. Yo no me lo pondría, pero, o sea. Bien, para todo el que quiera, está ahí. Dile tus redes sociales. Como había comentado, isus.bisutería en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como isus.bisutería7. Ahí está. Excelente. Todo, la creatividad está ahí. Una muchacha con muchísimo talento. Si lo pienso, vayan y disfrútenlo muchísimo. Ya saben, las Aquinos, para cualquier cosa de mi despedida soltera, ya saben qué pueden conseguir para mí, para que quieran, para disfrutar la noche entera. Es todo por el momento. Nosotros continuamos.